Miren, no quiero que hagan esto. Cuando van a hacer sentadillas, no quiero que hagan esto. Dale. Vamos, Antonella, dale. Sigue nomás, sigue haciendo. Bueno, cuando en realidad tienes un peso liviano, este peso es de 6 kilogramos, va a ser fácil el rango de movimiento, vas a poder hacer el ejercicio de sentadillas con mancuernas. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa si tú quieres, obviamente, hipertrofiar tus músculos? ¿Ya? Primero, párate normal, ¿ya? Vas a abrir los pies ahí, ya sabemos que separamos los pies un poquito más abierto del ancho del hombro, rotación externa, ¿no? Esa es la posición correcta para hacer la sentadilla, ya sea con barra, sea con mancuerna, ¿ya? Pero, como les explicaba, cuando el peso es liviano, voy a poder hacer este rango de movimiento, baja y te quedas abajo. Bien, ¿ven? Voy a poder hacer este rango de movimiento. Pero, ¿qué pasa si la carga aquí es mayor? ¿Ya? Aquí, en realidad, para que ella pueda aguantar el peso, ¿ya? Aquí, está haciendo bastante esfuerzo en el hombro. ¿Ya? Si no, no podría aguantar todo este peso. Sube. Bien. Si quieres ser parte de mi reto 8 semanas, ahorita tenemos el 50% de descuento. Dale click al link que está arriba. Ahora, miren la diferencia. Suelta esa mancuerna. Miren, ahora, si ella le quisiera aumentar más peso. Este es de 15 kilogramos. Quiero que chequen aquí. ¿Ya? Miren, abre los pies igual, rotación externa. Y acércate un poquito más, Edu. Para acá, para que se vea el movimiento de sus rodillas y todo eso. Baja, lento. ¿Ven? Eso es. Y sube. Quiero que vea toda esta parte de abajo. Dale, baja. ¿Ven? Es más, la mancuerna golpea hacia ahí. Baja. ¿Ven? Quédate ahí. Al tener el brazo así abierto, más esfuerzo hace el hombro. Y acá se supone que el peso tiene que estar el peso muerto, ¿entiendes? Caído. Nada más en los brazos tiene que ser un soporte para subir la carga. No tengo que hacer esfuerzo en el hombro, ¿ya? Ahora, baja otra vez, dale. Bien. Aquí más se va a cansar el hombro que el cuádriceps. Ya, sube. Bien. Ahora, ¿qué tan recomendable entonces sería hacer mis sentadillas con mancuerna? ¿Ya? Ya que al momento de bajar también, el flexionar cadera, flexionar la rodilla, va a ser incómodo porque va a golpear las mancuernas cuando es una carga pesada. Y si tú quieres hipertrofiar, obviamente tienes que tener una carga retadora, un peso que te exija un poco más. Porque con las mancuernas pequeñas no te vas a exigir mucho. Ahora, ¿cuál sería la alternativa en este caso? ¿Ya? No uso las sentadillas acá. Agarra las mancuernas y vamos a hacer frontal. Sí. Esta. Ahora sí. Bien. Haz la misma separación de los pies y bajo. En vez de hacer estas sentadillas libres con mancuerna en ambos brazos, estaría haciendo la sentadilla frontal, que voy a poner una carga mucho más elevada, voy a dejar de trabajar el hombro, esforzar mucho el hombro, y en realidad trabajar mucho más el tren inferior, los cuádriceps, isquios, glúteos, y proteger también mi espalda, porque al tener una carga muy elevada, va a ser bien difícil de mandar esa retracción de escápula. Vas a mandar todo el hombro para adelante, va a golpear acá. Por eso, preferible que cuando vas a hacer una sentadilla con mancuerna, usé la sentadilla frontal con la mancuerna del pecho. Y si es liviano el peso, sí, de repente por ahí estás haciendo un circuito, no estás haciendo una rutina precisamente de hipertrofia, quieres mejorar otras cualidades motrices, entonces puedes hacerlo con una mancuerna más liviana. ¿Ya? Bien, Antonella. Me dio con fuá. A ver, coméntame en qué otro ejercicio estás sufriendo. Déjalo ahí en los comentarios. Te leo. ¿Ya? Y si quieres ser parte de mi reto 8 semanas, ahorita tenemos el 50% de descuento. Dale click al link que está arriba. A darle con fuá. Con fuá. Entrenamos con